No recomiendo que hagáis esto para nada. <laughs> no recomiendo esto. Eh, esto lo hago para que el video sea un poquito divertido, tío. Pero bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Hola, mi gente. ¿Tú qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. El día de hoy vamos a sacar and Feed. Vamos a estar viendo los eventos de fin de semana, vale. Como siempre todos los jueves videitos. Ahora en plan la de trina. Eh, Festival de Frenzy de forja. Ahora es que he podido grabar. Ahora es que he tenido tiempo. Locura de compras épicas y locura de buena suerte épica. Otra cosa también que quiero agregar es que en este vídeo vamos, para que el vídeo sea un poco interesante, vamos a tirar 100 setas. 50 setas en la armería y 50 setas en el hechicero. Porque hay eh, posibilidades, 5 más de posibilidades que nos den ítems den épicos en las tiendas. Así que vamos a tirar 50 setas en la armería y 50 setas en el hechicero, a ver si tenemos un poquito de suerte y sale el épico. Antes de empezar con el vídeo vamos a tirar con el, con el tío del dado, que ya sabéis que tengo muy mala suerte con este tío, pero bueno, a ver si el día de hoy tenemos suerte y nos cae un épico. Madre mía. Ya empezamos mal. A ver, perfecto. Un épico más. Nice. Empezamos. Empezamos con suerte hoy, eh. Unos guantecitos, luego los chequeo a ver qué tal está. Seguimos. Uff, un épico, otro épico, no venía nada mal, ¿eh? Vale, almas, recogemos y, y se acabó. Soy nivel 175. Este es el gremio, si se queréis unir, dejadme saber, ¿vale? Hay vacantes disponibles. Estos son los niveles, básicamente, del gremio. Así que si estás en ese rango de nivel, más o menos, pues dime y te invito, no pasa nada. Estas son las mejoras, así como el gremio, ¿vale? Y eh, si vale la pena unirse, pues mira, tío, yo no sé. Yo, yo juego Check and Fidges. y cuando esté el EU7, pues juego EU7 y ya está. No me complico mucho en ese tema. <laughs> no le hago mucha cabeza, ¿no? Ahora mismo, lo que yo te recomendaría es que si tenéis algunas dudas, si queréis probar algún personaje que no quieres probar, que no sabes cómo será en, eh, en realidad y quieres probar un personaje antes de ir a la U7, pues puedes ponerte en el U6, que es el más fresco, es que más sencillo te va a hacer para pelear PvP y tal, porque todo el mundo no está a full. Y eh, tratar de probar las clases y tal, tío. Tal vez descubres clases y cositas que te gustan y tal vez. Cuando te unas al EU7, pues ya vas un poco más preparado con las clases que, que te gusta. Tal vez piensas que te gusta una clase, pruebas una y descubres que realmente te gusta esa otra. Así que, por eso te digo. Y cuando saques el EU7, pues o te vas al EU7 completamente o puedes llevar las dos cuentas. Yo voy a llevar cuatro cuentas sin bots, sin nada. ¿Vale? Cuatro cuentas, lo cual es bastante difícil y no, no te lo recomiendo, pero es lo que voy a hacer. Entonces, eh, eso. ¿Vale? Si estás en EU6, sigues jugando EU6 hasta que saques el 7. Y así vas aprendiendo quizás cositas que no sepas. Y ya está, ¿vale? Así de sencillo. Estoy en el top 398, tío. Ni cuenta me había dado. <laughs> bueno, no está tan mal, de hecho. Tenemos la rueda de la fortuna. Tenemos las 20 setas. A ver si sí tenemos suerte. Y nos cae un objeto épico. Madre mía. Ya empezamos. Empezamos muy mal, ¿eh? Más posibilidad que me dé objetos épicos, pero no veo objetos épicos en ningún lado, ¿eh? Bastante oro. Bastante Z. Tampoco. Raro esto, ¿eh? Se habrá frisado esto, tío. Nunca me han llevado tan bien aquí. Bueno, a ver. Ningún objeto épico. Vamos a tirarlo al retrete porque no he tirado el día de hoy. Así que. Ya salimos de eso. Perfecto. A ver qué me da esto. Vale, 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 vale. Pico aquí. Vamos a tirar 50. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Llevamos 11. A ver, eh, no vale casi la pena. No vale casi la pena. Lo voy a comprar, pero no vale casi la pena. Pero bueno, no pasa nada. Pero lo voy a comprar por el vídeo y tal. Se lo voy a equipar al final, por favor. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Uh. Uh. Vale. Esto no vale la pena. 27 me he quedado, ¿no? Esto no vale la pena. Me da más dos puntos de inteligencia y lo demás me da fuerza. Bueno, no viene mal. Porque si me da, a ver, me da fuerza 177 y destreza 177. Que viene muy bien la fuerza contra los guerreros. Y viene muy bien la destreza contra... Contra los arqueros. Así que no está mal. Vamos a ignorarlo. 20, vale, tío. 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Me quedan 10. 41, 42, 43. un armita. Tampoco es lo que más valga la pena. Pero bueno, tengo que añadirle un espacio de gemital, tío. valdrá la pena no vale la pena. Pero vamos a cogerla 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ay, me quieren joder, me quieren joder, tío. 50, me quieren joder, tío. Que hijos de puta, Qué hijos de puta, tío. Que cabrones. A ver, te imaginas que me dieron un, un arma muchísimo más que esta, tío. Joder. Qué dolor, tío. Bueno, esos son los épicos que me han dado. Eh... Bastante interesante, yo diría, ¿no? Vale, vamos con el hechicero. No sé si he llevado bien la cuenta de las 50 Zetas. Pero bueno. Pero bueno. Esto es para ser. A ver, no recomiendo que hagáis esto para nada. No recomiendo esto. Eh, esto lo hago para que el vídeo sea un poquito divertido, tío. Pero bueno. Uno. Dos. Tres. Cuatro.

Veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta cuatro, vamos, veinticuatro, veinticinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta ocho. 29, manda que mía. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Tío. He tirado 50, he tirado 50, ¿no? ¿no? No sé. He tirado 50 y no me ha caído, me ha caído un solo anillo, tío. Así que tenía suerte con la armadura, loco. Pero el anillo está bastante bien. Estamos en 400, tío. Eh, yo creo que con lo que he hecho aquí. He mejorado un poco el daño, he mejorado un poco la vida. Creo que podemos pasar una mazmorra. Vamos a intentar. Vamos ahora sí, vamos a darle con todo. La hemos pasado. Muy bien, tío. Vamos a ver si podemos pasar esta. Es un mago, tiene poca vida. Perfecto. Eh, apenas, eh. <laughs> con 26.000 de vida. Apenas. Vale, esto vale la pena no vale la pena. Vamos a verlo después. Lo malo es que no me dio casi XP, tío. Pero bueno, esto es un guerrero. que mía ignorarlo y esto es otro guerrero pero guerrero de nivel bajo supuestamente nivel bajo mi, mi pelota vamos a tratar de para subir de nivel lo que lo que hago vale para subir de nivel lo que hago cuando me queda muy poco XP es irme a la mazmorra a tornado relativamente fácil ahora mismo está tocando un guerrero también tío que todo es guerrero en todos lados y bueno, lo he pasado, pues ya subió nivel. Un nivel, tío. Tanto lío para un nivel. Pero bueno, así es la vida. Eh, pues eso. <laughs> Básicamente ese es el vídeo de hoy. Espero que lo habéis disfrutado como yo lo disfruté. Espero que, que habéis visto un poquito de la locura que yo hago en la armería en estos tiempos. Así que, pues nada, chicos. Cualquier dudilla, como siempre, déjame saber en los comentarios. Un fuerte saludo y hasta el próximo video. Muy pronto.